Hola, bienvenidos al programa número 112, el que hemos titulado Los Warriors vuelven a dominar la NBA. Hola Ángel, ¿qué tal? Hola, buenas. Bien. ¿Cómo has visto el título de los Warriors? Así de primeras, en frío. Bueno, es que al final han llegado mucho más frescos que Boston. Y yo creo que al final es lo que ha decidido. Acuérdate cuando en el cuarto partido decíamos, esto es casi como una final, ¿no? Si gana Boston Sí. es el 3-1 y si no, pues ya se vuelve todo a favor de Warriors y tal. Así ha sido. Y luego ya en el quinto se vio que Boston estaba ya tocado. Y ya el sexto ya Claro. entre comillas fácil Sí, yo creo que para el Warrior, sexto ¿no? fue bastante fácil. Bueno, Boston salió así un poquito con el calor del público, un poquito tal, pero vamos, ya al final del último cuarto ya van perdiendo, ya bueno, no hubo poco partido. Y es que al final, pues quieras que no, pues el ir yendo eliminatorias sencillas, pues mira, te hace que llegues al final pues más fresquito. Además, Y también que Boston. Udoka iba recortando mucha rotación, ¿no? Conforme iba pasando los partidos. Claro, es que además, yo lo que estaba pensando es si ha ido los primeros partidos de la serie, ibas ganando y con una rotación más amplia, ¿para qué le recordas? No sé, bueno. Bueno, Yo creo. Udoka es el que sabía, ¿no? Cómo estaba el estado. Sí, pero al final yo lo que creo es que los entrenadores, hay algunos que son muy amateurs. Es decir, yo prefiero uno bien físicamente y fresquito y a tope que uno que está con tocado con mil cosas y cansado. Ya está, es que es así. Y al Sí. final hay 6-7 jugadores en Boston que se han jugado casi todos los partidos. Unos Sí, minutazos, yo creo quizás. que además, creo que Tatum tenía que mirarlo, pero creo que es el jugador que más ha jugado en minutos ha jugado de los dos equipos. Claro, gente, Tatum, Brown, Smart, Horford, esos cuatro han jugado una Sí. barbaridad para mí. Y Grant Williams, bueno, Robert Williams ha jugado menos porque estuvo lesionado y se ha perdido un partido, ¿no? Y tal. Sí, Grant Williams, yo creo que los dos últimos ha jugado también menos de lo habitual. Pero, De los dos joder, yo creo últimos. que, ¿qué pasa? Que Pritchard no puede jugar todos los días 7-8 minutos, por lo menos. Yo qué sé. Tays también no puede dejar salir, aunque sea 6 o 7 minutitos. Yo qué sé. Aparte, involucra más gente, ¿no? Sí. Yo es que o sea, estoy en contra de las rotaciones estas tan cortas. No, es que tener Pero contra bueno. más gente involucres y más viendo cómo venía Boston, como estamos hablando, ¿no? Que venía de series más largas, Claro, sobre todo. es que al final el baloncesto de hace 1000 años pues jugabas con cinco tíos, ¿no? Pero es que el baloncesto ha cambiado mucho, muy físico, muy intenso y bien. La gente de la NBA está muy bien preparada, pero joder, cuando has tenido unos playoffs tan intensos como ha tenido Boston, que es que al final no olvidemos que te tiras 2 meses jugando ahí Sí. a todos los partidos durísimos, la cara de perro, tal. Entonces, joder, pues tienes que meter más gente. Yo no lo entiendo, ¿eh? Bueno, Sinceramente. pero ¿te parece Warriors justo ganador? Al ganar, pues ya está. Si es que yo soy de la opinión de que gana es el justo ganador. Hombre, si hubieran Vale. llegado mi partido 7, último segundo, una falta ahí que no sé qué tal. Sí. Y, bueno, pues a lo mejor, bueno, si han ganado, pues han ganado y son justísimos ganadores. Mal, porque no nos han escuchado y que tenían que haber ganado en 7, no en 6. Sí, en eso tengo mucho disgusto. Sobre todo porque mola ver además un partido, yo qué sé, encima en la final mola más, ¿no? Un último Sí. partido y yo qué sé, que la verdadera final. Aunque en este caso la verdadera final para mí fue el cuarto. Sí. Bueno, el quinto, ¿no? Porque el quinto fue el que ganó el Bueno, Warriors. para mí el cuarto fue la final porque si hubiera ganado Boston se hubiera puesto 3-1. Si ganaba Warriors se recuperaba el factor campo, el quinto partido lo ganaban en casa. Hola, Daniel. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Pues eso, que para mí el partido, No la me final, dejaba la el cuarto. aplicación hacer join, pero ya. Venga, Ángel, continúa. Pues eso, que para mí
ya lo dije en su día, cuando iban a jugar el cuarto partido, dije, para mí es la final, ¿no? Es decir, si gana Boston se pone 3-1, si gana Warriors se pone 2-2, recupera factor campo y el quinto además jugar en Warriors, en San Francisco, con lo cual, pues, si gana pues, se pone 3-2 y tienen dos opciones para ganar uno, ¿no? Entonces, en este caso, pues el partido decisivo fue el cuarto, según iba la serie. Para Warriors, pues ya la verdad es que era complicado para Boston lo que quedaba. Sí, remontar, ¿no? Ganar dos partidos consecutivos. Claro. Y pero más viendo cómo estaba Boston, que ya en el quinto levantó la bandera de hasta allí llegaba. Sí, hombre, y además yo creo que ponía que era la primera vez en la historia que Boston perdía tres partidos consecutivos en una eliminatoria final, ¿no? Sí. O sea que... Bueno, de todas formas, si eso lo hablamos luego y ahora... Sí, lo hablamos luego. Venga, vamos con las noticias, Daniel. ¿Estás preparado para las noticias o no? Sí, ya bien leído. Échale. Seguro. Sí, porque la primera es Atkinson rechaza a los Hornets. Cuando la semana pasada dijeron que iba a ser entrenador. ¿Qué pensáis? ¿Ha hecho bien? ¿Ha hecho mal? Pues mira, para su carrera como futuro disque entrenador que se vende muy bien, muy mal, porque, o sea, te está dando la oportunidad de trabajar individualmente como head coach o entrenador para quedarte en la satisfacción de estar en Warriors porque probablemente sepas que puedes ganar otro campeonato, pero pues no te desarrollas tú personalmente, pues, o sea, que quedas mal, pues porque probablemente ya no te tomen otro equipo, pues a la importancia. Totalmente de acuerdo con Daniel. Al final, si tú eres entrenador, pues tú eres el primer entrenador y punto, y es que ni más. Entonces, a mí me ha sorprendido mucho que se eche para atrás. O ha habido alguna cosa, pero vamos. Aún así, lo coges. ¿No ha habido una promesa de Kerr de retirarse pronto para dejarle el banquillo? ¿Qué pensáis? Yo es que esas promesas, yo no sé. Acuérdate de los Spurs. Sí. Claro, es que esto es no, me voy a retirar cuando pase el año que viene. Así un poco ambiguo, tal. Y luego ha pasado el año y dice otro, como hace Popo. Popovich, ¿no? Y tal. Y bueno, yo creo que luego nadie se acuerda de estas cosas, de las promesas y no sé qué. Entonces, yo creo que al final, si tienes opción de ser primer entrenador, lo coges y ya está. Y si no. Lo que dice Daniel, has perdido crédito ya y a lo mejor ya te va a costar conseguir un primer entrenador. Igual, por ejemplo, si hubiera ido a Hornets sabiendo que, o sea, la temporada pasada no dieron mal papel, probablemente con él, o sea, refuerza un poquito y pasa playoff. O sea, en el caso de que te vuelvan a elegir como entrenador, probablemente no te vayan a elegir a media ni alta, te van a elegir a un baja, o sea, un equipo bajo. Y pues, mal visto, la verdad, o sea. Y la verdad no sé cuánto tiempo los Hornets, eso sí he visto, que cada año, cada dos años cambia de entrenador, cortan mucho, o sea, no siguen procesos, eso es otro. Sí, bueno, vamos con la siguiente. Jeff Green de Denver ejecuta su Player Option de 4,5 millones, Trey Burke de Dallas también ejecuta su Player Option de 3,3, y Tanasis Antetokounmpo ejecuta su Player Option de 1,87 millones. Yo creo que con que digas Antanasis es suficiente. Lógicas todas, ¿no? Que las han cogido, ¿no? Les conviene más que Tanasis se haya quedado por más vez por Giannis, pues para ser química, pero sí, lógica, porque entre los tres, pues no juegan mucho, pero tienen que asegurar chamba, más importante. Sí, las tres opciones de jugadores están encantadas, vamos. A mí no me ha sorprendido ninguna. Bueno, pues vamos a ver. Ahora ya ha salido en los medios de Cleveland que esperan que Ricky Rubio vuelva como agente libre para la próxima temporada. Bueno, lo que ya llevamos diciendo, ¿no? Unos meses, yo creo, ¿no? Aquí el tema es cuánto le van a pagar, ¿no? ¿Y a qué equipo ir? ¿O qué ofertas tienen? Sí, al principio decían que...
con los novatos y tal, ya llegan al mínimo. Y luego, pues me imagino que todavía asumirá algún contrato cutre de estos para Sí, seguir algún con. amasando pick. Un Lance Stevenson. No es cierto. A ver, siguiente noticia. Venga. Alex Jensen, Adrian Griffith, Will Hardy y Johnny Bryan, finalistas al puesto de entrenador de los Jazz. Todos son entrenadores ayudantes, por lo que he visto en la chuletilla, en la noticia. Algunos La ya han. mejor decisión para el Jazz. ¿De cuándo es esta noticia? Esta es Esta de ayer, mañana. creo. No, de ayer, creo. Ayer creo, y he leído que todavía iban a hacer una segunda ronda con no sé cuántos entrenadores y tal, y como Yo que también está he leído todavía muy verde el tema. que Danny Ainge, el que quiere es a Brad Stevens, pero que Brad Stevens no se va a ir de la gerencia de Celtics. Ni yo me fuera. No, no, no me creo yo eso. Sí, se está, yo creo que se van bastante mal última hora en Boston. Me da la impresión. Hombre, como buen entrenador, Steven, pues sí que lo es, pero. Más raras han visto, Ángel. Sí, la idea se ve de todo. Pero que, bueno, que yo he leído eso, que todavía había, está muy retrasado el tema, no lo tienen claro, e incluso van a empezar el draft esta semana sin tener entrenador. El último que he leído yo. Pues no sé si ha sido esta tarde, cuando llego a casa, eso. A ver si veo aquí dónde cogí la noticia, porque la cogí de Neon Manias. Bueno, ya no la veo. Ya han Sí, pasado, bueno. han puesto un montón de noticias ahora, de hoy, y que luego también las iremos diciendo. Venga, siguiente. Hornets y Kings interesados en Kevon Looney. Informa Mark Stein. ¿Qué os parece? ¿Tiene mercado Looney o se va a quedar en Warriors? Eso sí hice un comentario en Twitter. Puse, si eres campeón, se multiplica por 10 tu sueldo, algo así, porque Looney hizo lo que hizo. Pero, ¿qué equipo dijiste? ¿Phoenix y qué? Phoenix, a ver, no, Kings y No. Hornets. Ah, Kings. Sí. Que se vayan los Kings. No, no, Es que si va a los Kings, que va de pivo suplente. así Y que es. le van a pagar a un pivo suplente. Es No que, y mucho. Charlotte, pues para ese perfil ya lo tiene con, ¿cómo se llama el rubio? Sabonis, ¿no? No, 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 Charlotte, Horford. Ah, Charlotte. Sí, el que son tantos hermanos. Eh, ¿Qué sale? Mason Plan B. Pumbly, Ah, los eso. Pumble, el de Duke. Ya. No está garantizado, no lo creo que no lo tenía garantizado, no sé si todo, en parte, creo que es la parte del y tal, pero bueno, un pivote así un poco defensivo, o sea que, sin perfil bajo, ya está Plan B, ¿para qué le quiere? Depende cuánto le vayan a dar, a ver si acepta. El un no sé si es de irse por ofertas o buscar ganar más campeonatos. Pero. Ya, O hombre, yo creo que igual, es un. si vuelve Westman, no sabemos si va a jugar también tanto. Ese es Sí, otro. pero además es un chico que yo creo que tendrá que coger la mejor oferta económica, porque tampoco habrá ganado mucho, ¿no? Eso es a lo que me refiero, pues también. Tiene que Ese tiene asegurarse otro el fin. futuro. A ver, es que está en 5 millones, o sea. Pues, no sé, no creo que Warrior con lo apretado que está siempre de límites salariales y esas cosas, le vaya a pagar mucho a Tuning. Espérate que no le den el mínimo. Le ofrezcan un mínimo por ahí. Qué buen Luna. Vale. Hombre, yo si soy Looney, yo me iría a lo que tú has dicho, Ángel, al que más me pague. Porque ya he ganado, ¿qué ha ganado Claro. ya? ¿Dos o tres anillos? Yo creo que el Looney es posible que por lo menos dos. Pues por eso, porque Pero bueno, ya. aunque ya gana uno, es Sí, pero decir. bueno, por eso, que ya yo creo que ya el anillo ya lo tiene y ahora hay que ir a hacer caja. Él es 30 de un primera ronda. Órale. jugador pues que pues, a ver, nunca va a tener grandes ofertas, con lo cual tiene que lo que pueda, tiene que asegurar el futuro, joder, si es que es comprensible.
Otra cosa es que gana 30, gana 32, ¿no? Y dices, bueno, pues a lo mejor. Estaba mirando cuánto gana a Luni en su cap. Tres veces campeón de la NBA. Tres veces. A mí me sonaba dos o tres. No, tres. Es que ya validé tres. Yo seguro dos. La tercera no lo tenía tan claro. Pues 17, 18, 22. Mira, Luni ha ganado en la NBA. A ver si me deja pasar el ratón. Estoy 14 el miles. 14, eso, 19, sí. 19 sumando lo de esta temporada. Casi 20. 3, 4, 5, 6, en 7 años. Sí, al final quitas impuestos y tal, pues hombre. A mí los quisiera, entiéndeme, pero. Pues si estás jugando en la NBA, pues tampoco es una barbaridad. Con lo cual, el chaval no tendrá que ir a coger una buena oferta. Sí. Eso ya digo que yo 16 años, pero bueno. Yo iría tres anillos con 26 años al que más me pague. Claro, es que además está en la edad que tiene que intentar sacar lo más que primer contrato gordo, claro. Sí. Pero vamos. Aunque su, aunque la apariencia es viejo, porque tiene cara de tener sí. 35. Tiene cara de que tuvo muchas peleas callejeras, pero allá. No, es neta, o sea, no te voy a mentir. Tiene esa cara. Está o sea, cascado. Tiene cara de, sí, sí, se ve. O sea, como que vivió muchos problemas en su casa. Es un viejo joven. Joven. Esto, ¿no? Un viejo joven, como se dice por aquí, que Daniel. No sé si por allí, por México, se dice viejo joven. Acabados se llaman, pero bueno. Acabados. Pero bueno. Bueno, mira, la otra estaba. Voy a dejar a dos de finales para el final, Ángel. Vale. Por eso que te interesa. Voy a dejar. Monte Morris despierta interés en el mercado y los Nuggets podían traspasarle. ¿Cómo lo veis? Monte Morris, deja checo. Estoy un poco desconcertado con Denver, si digo la verdad. Está haciendo mucha limpia que preocupa. También. A mí más que limpia, que dices, bueno, te quitas contratos de Jamaica de 8 y pico, supongo que se quitará Campazo y tal, pues vale, pero por ejemplo que un equipo que se supone que es contender, que tiene tantos veteranos, tal, tenga dos picks ahora en primera ronda, me sorprende. Oye, Montemorris es bueno, o sea, mínimo como sexto hombre es bueno, o sea, hace 12 puntos de media, más de 800 en tiro libre, bueno tirando de dos, cuánto juega minutos por juego. Bueno, no juega muchos minutos por juego, pero hace lo que hace. Hombre, yo lo único que puedo pensar es que quieran despejarse de muchos contratos, porque como viene el super máximo de Jovic, a la 23-24, pues que intenten quitarse el contrato. Y validar cómo te envuelve Murray. O sea, también es otra gran apuesta que tienen ahorita los Nuggets. Los Nuggets. Y Porter. No nos olvidemos. Gran Porter. En su tiempo pensé que iba a ser más alto en el draft. Pero las lesiones no le han ayudado mucho. Y Porter. Que tiene que ser fastidiada, por decir otra palabra, la lesión de espalda, Sí. Bueno, bueno, voy con las de Filadelfia, Ángel. Venga. Filadelfia emerge como posible destino de Terrence Ross, de Orlando Magic. Orlando. ¿Qué te parece? Vamos a checar a Ross. Pues, la verdad es que no había leído este rumor. He leído otra vez. Te lo aseguro. Hombre, si te damos una sorpresa, así no lo tienes preparado. Es cierto. A ver, y es que para conseguir este que anda sobre los 11 millones o por ahí, ¿no? Pues al final vas a tener que meter a Danny Green. Y si metes a Danny Green, vas a tener que asegurar el contrato y vas a tener que dar un pico o alguno de tus jóvenes. Bueno, no sé si te soluciona mucho Terrence Ross por ese precio. A un Philadelphia
por lo apretado que tiene el tema económico. Yo creo que necesitas más o de reforzar otros puestos que el de microondas, ¿no? El de un manoto de segunda unidad. Terrenos Ross viene está. también a la baja en triple, o sea, está viendo su estadística y no tira punto 300. O sea, te Bueno, asegura 10 puntos, pero no te asegura el triple. esta temporada baja mucho, está Sí. fuera de. No está centrado. A mí me parece un jugador, un buen anotador saliendo del banquillo. Pero bueno, tienes a Milton que es algo parecido y claro, Milton te gana uno y pico y este te gana. No Doce sé y si lo habéis medio. visto. 12,5 Doce y la temporada medio. que viene. Así que. No, no, no me cuadra. Pero bueno, pero si a ti te dice que por Danny Green y por el pick de segunda ronda. Yo No, sí. por el pick de primera ronda. No. O por el pick de primera, venga, por el de primera. No, de No, primera no, no. yo no. No, yo no. Yo prefiero No tener la vale un pick Ross. de. Yo por Danny Green y un pick de segunda ronda del año que viene. Digo el año que viene porque este año no tenemos. Pues vale. Lo compro, pero vamos, que esto es, si tienes tres sillones, ¿para qué quieres un sillón? A lo mejor necesito una lámpara, ¿no? Pues yo creo que en este caso. Has cogido mis ejemplos de muebles, ¿eh? Ese era de Rafa Benítez, ¿no? Me parece, cuando Sí, estaba rentado eso al lo decía mucho Valencia. Rafa Benítez. Porque si no lo sabe Daniel, es un entrenador español de fútbol. Que cuando estaba, creo que fue en el Valencia, ¿no, Ángel? Que Sí, dijo en que Valencia, sí. pedí una lámpara y me trajeron un sillón. No, pero esto a lo mejor hace 15 años o más. O más, sí. Y no sabemos qué Y tipo de marca es, no, 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 también. claro. No es lo mismo uno de IKEA que uno ya más, ¿no? No, De bueno, diseño sí, pues sí. italiano. Pues sí. Si tiene muchos sillones, joder, yo que sé, una lamparita, wow, además te hace ilusión, ¿sabes? Claro. Pues sí. Entonces yo creo que un equipo que hay tantos escoltas, pues otro más, pues si lo que necesitamos son rebotes, joder, y bueno, algunos cuantos atletas en el roster. Pues Venga, si ya va a las. hacer cambio con Orlando, pues mejor que aproveche un ala pívot o un pívot o ya por Green, o sea, Rosman. Claro, yo hombre, lo que dicen de que meter a Green y el pick este tal de 23 por alguien, dices, vale, pero que depende de que alguien sea, no por Ross. Bueno, Y y me la gusta, ¿eh? Y me gusta Ross. Tengo que reconocer. segunda noticia, Filadelfia. Ejerce la opción de equipo sobre Milton. Yo aquí solo voy a decir que Kate Pompey, especialista en Filadelfia, dijo, Filadelfia está barajando la posibilidad de no renovarle. Anda, macho, tú no, ni ves los partidos de Filadelfia, ni sabes del límite salarial, ni nada. Porque este Porque estaba claro, por un mínimo, era Ángel. claro, ganando un mínimo. 1.900.000 o por ahí tendrá para el año que viene. ¿Tú te crees que por 1.900.000 vas a desprenderte de un microondas? Es que, macho. Es que inventan lo que ya no saben. Yo creo que inventan y por yo que sé, tienen que rellenar artículos toda la semana o cada 2 o 3 días hacer un artículo, inventan lo que sea. Sí, o Es que sea, es está absurdo decir que no van a ejecutar la acción. Porque aunque no está le por quieras, le cambias por un pit de segunda ronda. O le metes en algún trade. está por 1,99, 2 millones la primera temporada. O sea, te vale como microondas, ¿no? Y como Para mí sí, para dar descanso a Harden y a Massey, ¿no? para Doc Rivers no lo sé. Hombre, en playoff ha jugado poquito, ¿eh? ¿No, Ángel? Sí, salvo el sexto partido que estaba desesperado, bueno, no, no estaba desesperado, no, o sea, se lesionó Danny. Y el Tuvo que sexto partido, pasar eso porque jugara. claro, tuvo que pasar eso para que jugara, efectivamente. Y en el sexto Terrible, partido terrible. me. Y en el sexto partido metió 15 puntos. El mejor de Filadelfia. En proporción. 15 puntos, 6 de 8 en tiro de campo, 3 de 4 en triples, 3 rebotes, 3 asistencias, 2 balones robados.
que claro, a mí me hace gracia cuando dicen, no, es que Philadelphia no tiene banquillo. Claro, si no lo sacas, no, claro. Yo creo que tiene jugadores jóvenes muy, muy aprovechables. Pero si juegas con los titulares 42 minutos, pues claro. Sacas un minutito aquí, otro minutito en el segundo cuarto, dos en el tercero y uno en el cuarto, pues al final el chaval ha jugado 7 minutos y 2 minutos en cancha como máximo. Hasta Paul Reed mínimo, agarra un rebotito ahí, ayudando, algo. Mira, dice el mundo, Aportando. está aquí ya Mundo Chris. Laker. Hola Chris, ¿qué tal? Dice ¿Qué era, que si Chris? hablamos ya de si los Celtics llevan un anillo en casi 40 años. No, todavía no, todavía no. Madre Esa mía. es la segunda parte del No, programa. no, no, no. Madre mía. Estamos reservando. Estabas temblando. Estaba intranquilo. Estaba intranquilo. Yo lo veía nervioso, Vamos con alguna de rumores. Bueno, más rumores. Bueno, un fichaje. Un ficha, bueno, un rumor. Satoransky ficha por el Barça. O sea Ah, que esa sí la leí también. esa se va de tal. Vuelve a Europa y pone aquí que se complica la renovación de Irving por Brooklyn y salen Lakers y Ha Knicks perdido una rueda. como hombre, yo qué sé, Era yo su que ya no, objetivo, yo ya no sé lo que va a según ser esto. esto. Y Me pone aquí que preocupa. Ah, dije, no, habla, Daniel, habla, José. no, Dime. no, que Lakers y Knicks son candidatos a hacerse con el jugador. Pues mira, yo que también sigo mucho a Mundo Lakers en Twitter, que la opción es por Westbrook sin el trade. Pues mira, no sé si Durant va a volver a aguantar a Westbrook y LeBron va a volver a aguantar a Irving, pero es lo más lógico. Aparte, además, digo, o No, sea, si el nuevo entrenador dice que Westbrook es, va a ser nuestra defensiva y va a apoyar al equipo y está vendiendo lo más bonito a Westbrook, espero que, o sea, lo vende para traspaso o lo vende para que juegue, ¿no? O sea, es opción A, opción B. Pero los Knicks, por Dios, no, no compren a Irving, no está bien el chaval de la cabeza, no está bien, no está ya digo bien. yo que el LeBron no le aguanta. No le Durán a dicen que le... Westbrook, no lo sé. Y Durán a Westbrook tampoco. Es lo Fíjate que te digo, ¿no? cómo salió Durán de Oklahoma y los tweets que se mandaban el uno al otro, ¿no? La otra opción es que se vaya Westbrook con Durán y Durán diga, o me cambias o a ver cómo le haces, porque yo con este no aguanto y veremos a Durán en otro equipo, lo más lógico. Me dice aquí Mundo Lakers que nos deja respecto a esto del rumor, que es los Lakers quieren alquilar a Kyrie Irving, necesita que use su opción de jugador y cambiar por él por un valor entre 29 y 45 millones. El sit and trade con Rush es imposible, 47 millones, no hay más opciones. Es lo Para que te meter algún comento. jugador más, tampoco. Claro. Hombre, un jugador más y siempre se ha dicho que si quiere el Lakers quitarse a Rush, tiene que meter una opción del draft. Y le que no quiere dar ningún tipo de elección del draft. Así que veremos cómo van las cosas. Lo que pasa es que a lo mejor, por ejemplo, Nets, como Patty Mills, seguro que coge su opción de jugador de 6 millones, pues no le importa meter a Patty Mills, ¿no? Aparte, mil veces mejor. No, Patty Mills Yo Irving por defiendo a Aparte, Westbrook. mil. Si Ah. yo ni defiendo ni no lo defiendo, pero como tienen a Curry, que es primo hermano también, a Seth Curry, Ah, es cierto, pues. pues te da Encaja, igual, ¿no? encaja. Sí, encaja. Te quedas Pero con tú crees Curry, que. que es mejor jugador. Pero tú crees que LeBron y Durant, que son como los general managers del equipo, no van a permitir volverse a juntar con sus No, antiguas. con su no, sex, no creo. pues, No no, no. creo. Está muy difícil. O sea, es que es casi, casi imposible, vamos. No, es que Mira, lo de los rumores que no tiene mucho sentido, ¿no? claro. Mira, aquí nos hablaba antes V de Vicenzo con Con la de Gobert. de lo de Chicago de Gobert y con Vucevic y Patrick Williams, que yo creo ya lo hablamos el programa pasado, que nos pareció un poco que daba mucho Chicago, ¿no? Por Gobert. Por Gobert, sí.
era Mira, White, Patterson, ¿cuál otro? No, sí, no estoy creo que era acordando, pero Green, Patterson, Javonte Green era el Green, otro, creo. Javonte Green, White. Sí, pero bueno, realmente lo que dabas de valor era Bucevic y Patrick Williams. Ah, Lo ya, otro es sí. de relleno. Yo lo hacía, si fuera Chicago. Mira, nos ponía aquí LeBron, uy, perdón, Mundo Lakers, Chris. LeBron arregló sus diferencias con Kyrie Irving, pero Durant con Russ creo que no. Pero no sé si Kyrie se lleva bien con el señor Anthony Davis también, o Sí, sea, no, no sé. pero a lo mejor LeBron arregló sus diferencias con Irving, pero Irving no sabemos si las arregló con LeBron. Y cómo esté la cabeza ahorita también, o sea, no sabemos, no sabemos. No, Irving es un claro. misterio. O sea, que es que todo es muy relativo, ¿eh? Con este hombre, ¿eh? Que es un poquito veleta, yo creo, ¿no? Y yo creo que de aquí ya está. Yo creo que del chat ya hemos pasado. Y ahora de aquí hay alguna más. A ver. La de Irving ya la he comentado. A ver. Los Kings negocian por John Collins. John Collins está en todos los rumores últimamente también, Los ¿eh? Kings. Tus Kings, tus Kings. No, no, no. No me No, no, la tus puso Kings. Ahora porque son tus Kings. Hoy son tus Kings. hoy, son, sí, hoy vamos a hablar del draft y por eso traigo a los Kings para darle un poquito de suerte. ¿Has visto una tabla? Pon la ¿Qué tabla, Juan Carlos. tabla pongo? ¿La de La Mordra? de la hoja 4. A ver, la hoja 4. Hoy hablando del draft, estaba viendo CBS. Pone No sé Boston si 3-1. Ah, vosotros son esta. A ver, espérate que la Sí, a comparta. Es ver, pero que bueno. tengo que Que lo he leído, traer. me ha parecido curioso y la he querido poner. A ver si sabes lo que es. A Y ver, de Draca, macho. esto. A ver, espérate que me está haciendo No, no. esto un poquito. Ahí, ahí, ahí. No, no, sí, lo tengo ya. Ahí. Esto es el futuro Equipo, lo de de Bradley arriba no sé Beal. qué dice. Sí, Ah, el pues el futuro de equipo de Bradley Beal. probabilidades. Sí, en las apuestas. Si va a Boston, se paga 3 a 1. Bueno, estaban los 27 equipos, 28 en la lista. Bueno, Sí, sí, cortar ahí sí. un poco, ¿no? Pues Les ha mira, puesto los yo 10, 11, apostaría ¿no? por Denver, porque si se sale Montemorris, ahí puede encajar. No sé si por salario, pero encaja. O sea, ahí. Yo por ganar, voy por Denver. Por ganar money. Es que sobre todo me ha hecho gracia porque joder, es que hasta apuesta por saber por Por dónde va el a acabar un traspaso. jugador, ¿eh? Sí, por eso. Digo, También. ya que esto es. Hombre, Qué que va. hay que sacar dinerito por donde sea, ¿no? Sí. Porque Incluso. además, ¿qué opción de ahí de que salga de ahí de Washington? Yo creo que es complicado que salga, ¿no? Pero luego acertar dónde puede ir. Hombre, sí, lo de Boston, porque dicen que es amigo de Tatum. Pero el resto, ¿qué tiene Portland va a dar? Sé que no tiene nada. Y Bueno, Miami sí da su futuro, o sea, es otro ejemplo. y es que, por ejemplo, en Portland les pasaría igual que con la pareja McCollum Lillard, ¿no? Igual, O igual. sea, Hombre, un poco más talento sí, tener un poco Bill, más pero talento bueno. Bill. Pero es que es repetir otra vez la misma jugada, por así decirlo, ¿no? Así que bueno. Dice Mundo Lakers, si va a Brooklyn, es que Irving rechaza la player option, al igual que Bill, o manda a Irving a Washington con Kuzma. A Irving a Washington con Kuzma. Encaja más. Allá déjenlo solo, a Irving. No es contender el equipo. Puede hacer lo que quiera. Perfecto. Perfecto. A ver, ¿qué otra Bueno, noticia? yo no tengo así ninguna noticia más, no sé si vosotros tenéis. Bueno, tengo aquí alguna más, que los Minnesota negocian con la Atlanta por Capela. Brooklyn igual a Espérate, las ojos. Minnesota por Capela. Sí. No, tan mal de la cabeza, Minnesota. Ok, luego. No, 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 no hagan eso. Bueno, estos Pero bueno. últimos días se está viendo un montón de rumores y tal, pero bueno, como se va acercando ya, ya se acaba la liga y ya se acerca esto. Sí. También tenemos por aquí otra que es, a ver, aquí, Brooklyn iguala las ofertas que llegan por Claxton. Pues a mí Claxton es un jugador que, bueno, a pesar de que sea un pivote liviano y tal, me parece que no es de lo poco salvable que del juego interior que tiene
Brooklyn, ¿no? Pues regalaron a Allen casi, así que, y se quedaron con solo Claston, así que no tienen mucho Sí. más con qué defenderse ahí en el Bueno, interior. no regalaron a Allen. A Allen lo traspasaron por Tresha Harden. Ah, pero ¿dónde está Harden? Sí. Ah, sí, bueno. Ahora No, tiene pero está ahora tiene regalado. a Simon. Ahora tiene a Simons. Una cosa por otra. Una cosa por otra. Bueno, yo ya no tengo más noticias. ¿Queréis que repasemos un poquito el draft, aunque sea las primeras Venga. posiciones? Tengo noticias del draft Venga, pues ve también. dándolas. Y yo pongo Ok, aquí. mira. Estoy Como investigando. el Tancatón o alguno, o el Sí, Mondraft, para ver qué tal estoy en ello. estaban. Mientras está Daniel con eso, yo voy poniendo aquí el. Y así pues Mira, vamos comentando. te voy a decir. No, yo no busqué en Tankathon, CBS. Me da curiosidad los de CBS cómo ponen a Holmgren, no en uno, ni en dos, ni en tres. Lo bajaron hasta el 5. Y ponen como Hasta mejor Detroit. prospecto, sí, y ponen como mejor prospector, o sea, en todo y con mejor futuro al de Duke Abanchero. O sea, me llamó la atención. Ya coordinan con lo que hemos estado diciendo nosotros. No es 1, 2, 3, 4. Abajo, abajito, abajo, abajito. Eso, pero ¿en qué página ha dicho? En CBS es CBS NBA. Sí. No sé Voy si a te paso el buscarlo. link por aquí o. Sí, o por donde quieras. A ver, No, sí. déjalo paso por. Al final vamos a saber algo, macho. No, sí, es que me llamó la atención porque digo yo, o sea, están visualizando con mayor potencial en futuro a la NBA, pues, o sea, cómo encaja. Entonces, leyéndolo, o sea, me llama la atención el por qué lo ponen como. A ver, lo voy a mandar por Twitter porque estoy ¿Por batallando. Twitter o por dónde me lo vas a enviar? Por Twitter. Vale. Ahí está. Ahí lo mandé el de tiempo de básquet. Vale. Pero sigue comentando mientras lo voy abriendo. Ok, vale. Entonces, por ejemplo, ponen como Abanchero, que es el top rankeado número 3 y en posición número 2, como número 1, el de Duke. Lo ven como el más completo, tanto ofensiva como defensivamente. Curiosamente, como 2 ponen a Smith, que lo ponen aquí como 2 porque probablemente si se cuida de sus lesiones va a tener una gran proyección. Como 3, no se la vendo ni a nadie, o sea, el de Kentucky, Shaedon Shepard, me lo pongas como un 3 y luego en los Rockets porque no jugó ni un minuto en el Kentucky. O sea, esta persona ha tenido marketing desde que salió de la high school, la verdad. Y como 4, me estoy diciendo como mayor prospecto en futuro, el de Arizona, Benedict Mathurin. O sea, está raro muy este análisis que hizo CBS. Pero lo que es el mock draft de CBS está muy completo, o sea, ese sí es realista. Lo que es el de futuro potencial, por ejemplo, el que nosotros votamos, yo y defendemos Ángel y su servidor, Keegan Murray, me lo ponen como pick 12, o sea, para mí es 3, pero bueno, o Sí, sea. yo tres. Y uno que me está gustando mucho es el que has dicho, el Maturín, este, el Benedict, que Matur, gran jugador, bueno, es me está bueno. gustando mucho, ¿eh? Según estoy viendo vídeos y tal, me está encantando. A ver si te pase bien el link. No, no, si ya lo tengo aquí, si estoy Ah, ok. ahí, si de. Dale para abajo. Es que sí vi esto de los anuncios. Uf. A ver, espérate que lo voy a volver a compartir porque nunca pasó. Está hacia Compartir. abajo. O sea, ahí vemos las proyecciones y llaman mucho la atención. Mira, ahí está. Banquero como uno. Ahí dice el por qué. Y, o sea, como una proyección de futuro. El número 2, Jabari Smith. Smith. Perfecto. A mí me parece que en teoría deben ser los dos primeros, ¿no? Sí, los dos Yo quizá primeros. me quedaría con Smith, pero bueno, ahí lo veo como más discutible, ¿no? Un poco, Partir quizás del sí sea. 3 te vas a sorprender. Yo me caí para atrás cuando leí eso en la mañana. Porque Ese el jugador. caso, por ejemplo, el caso del SAP este, es que De además. Sharp. Oh. Si el año pasado ya han cogido un jugador muy similar, ¿no?
Sí, a Green. Darren Green, Con Green. entonces, Green, ya es. ¿qué van a hacer? ¿Un Filadelfia que solo coge a pívot? No, no sé. Claro, si se salía otro año cogiendo pívot, pues lo mismo. Sí, Jamal Crawford, en sí, ya. Aparte están apostados por Porter, ¿no? Entonces, ¿para qué quieren otro escolta? Sí, pero a lo mejor Porter, a lo mejor, Se le como tiene la quitan. casa como la tiene, a lo mejor es la opción que ellos piensan es de que quitárselo de encima. Pero yo lo que digo de Sharp es que no jugó ni un minuto, o sea, estuvo lesionado, se lesionó en prácticas, en high school jugó muy bien, se lesionó en prácticas, de Kentucky ya firmó y va a entrar al draft, o sea, no ha demostrado por nada. Entonces, Pero es que yo en además. mi mock lo tengo como en 20 a este sujeto. Pero bueno. Hombre, yo, a ver, yo lo que le veo que es el típico jugador, pues que mete muchos puntos, es un buen físico, salta mucho, tal, pero es que me recuerda mucho a Jalen Green, ¿no? Y a Porter. O Sí, es muy sea, parecido, o sea, el perfil. le veo muy, muy parecido a esos dos que dices, si no lo quieren, ya tendrás que intentar, no sé, un 4, a lo mejor no le viene mal a ellos, ¿no? Okay, cuatro, el Maturín. Es que, a ver, un 4 o un 5, ¿no? Ahora que han quitado a Wood. Bueno, tiene al Así es. turco, ¿no? Quizás un 4 le vendría mejor. Hombre, claro, a ellos les vendría bien o pues el que quedara de banchero o de Smith. Pero si los quitan, que yo creo que los van a quitar. Y Entonces, Holgren no creo que se arriesgue bien, Holgren. Holden en Holder el el 5, 5, ¿no? Holden en el Sí. 5. Y luego estoy mirando aquí qué otros ala pívot puede haber. Es que ya los demás ya bajan bastante de nivel. Y curiosamente, Holgren juega de centro, o sea, estaba viendo, como les digo, el partido de Duke contra Gonzaga. Y banquero siendo power forward, a veces puede jugar de small forward, o sea, SFPF. No ocupaba moverlo mucho a Chet, o sea, al Holmgren, para directamente ya sacarlo de la zona pintada, le cerraba en rebote, veía que cada rato se estaba cayendo, o sea, lo que viene el juego, ¿no? Luego ya vi otro contra un equipo más inferior, y pues sí, no, ya dominaba y todo, pero, o sea, No, es preocupante. O sea, pero lo que siempre hemos hecho de Jordan es que el Holgren va a tardar en explotar en desarrollarse. la NBA. Sí, y ahí Ni lo es mismo pívot. dice, o sea, y Ni lo es pone, pívot. o sea, es lo mismo que yo digo yo, no es pivo, no es pivo, o sea. Si el que le coja sabe que tiene que ponerle un tío duro ahí Va que y él, vámonos. pues. Claro, y el jugar como Mobley este año, pues es un 3 de 4. Vamos a por el siguiente, que sería el 6. Sí, pasa, pasa. ¿Cuál era el 4? Perdona que me he perdido. El 4 era Benedict, el de Arizona. Ah, ni Maturín. idea. El 5, Vale. Holgren. Y el 6, Jaden Ivey. El Benedict. A ver dónde le tengo. No, Benedict lo tengo entre los 20, según yo. Ahora te checo. Sí, vamos. Yo creo que tengo aquí cuando leía y hice la lista, aparecía como el 11, ¿no? O, al final es una escolta pues de también muchos puntos, un matador muy plástico. Es que es bonito de verle, ¿no? Súper Igual hizo plástico. un muy buen draft combine, o sea, en el script, en el juego hizo un muy buen draft combine. Ese sí lo chequeé. Yo creo que físicamente, si no es el mejor de los mejores, o sea, está tirando casi un 37% también en triples. No sé, a mí me gusta. Vamos, seguro que sale en lotería y ya digo, yo cuando la lista que tengo con la que empecé a trabajar sale al 11 y mira, parece ser que va subiendo. Yo creo que sí, puede que acabe entre los 6 y 7 primeros fijos. Ah, ¿lo pusiste para los Knicks? Yo también. Yo no lo Entonces, los puse, Knicks. ¿eh? Yo cogí una Yo lista, sí. No, ¿cómo yo sí estaba lo ese puse a los día? Knicks. No, yo sí lo puse a los Knicks porque es lo que más me encaja ahorita. Sí, ya le quitan lo Bueno, demás. pues los expert no les vendría. Bueno, pasa que expert tampoco, es que tiene mucho alero, mucho escolta, mucho, ¿sabes? Sí, bueno. Ok, en el 6 es Ivy, que probablemente sea top 4.
pero Maturín puede ganar carrera, no sabemos. Pero en talento es de los mejores también. Pasamos al 7. Sí, diría yo que el espera. 7. A mí lo que me parece de eBay este es que el segundo año han sacado demasiado números demasiado brillantes. Sí, la verdad sí. Ha bajado en proporción que todos los jugadores del primer año al segundo mejoran mucho las estadísticas y este no. Pero bueno, es un buen escolta, es rápido, dinámico, aceptable de tirador, penetra bien. Bueno, es un buen jugador, ¿no? ¿Qué vamos a decir lo contrario? Y también es bastante plástico de ver, como decíamos de Benedict. En el 7 ponen al de Duke, a Griffin. Ese sí lo tengo calcado con memoria, o sea, porque yo, o sea, sigo a Duke todos los juegos que puedo ver. Y en Pero a mí Portland, sí, yo sí lo pongo. Pero bueno, lo que a ver pasa qué es pasa. que hasta ahora, al primer pivot que ponían, ponían a Duren este, ¿no? A Duren. Sí, Duren lo puse en los Blazers, o sea, pero Casi bueno. todos los sitios de listas y tal le ponían el primer pivot. Y a mí casi me gusta, a ver, qué es el pivot que más me gusta a mí. ¿Cuál es el que ha salido ahí ahora? Ahora Griffin salió 7. Griffin. El Griffith, 7. a ver qué tengo yo aquí de Griffith puesto. Está en el Griffin lo 7. puse 14 yo en los Cleveland. Vale, espérate, voy a hacer esto más pequeño porque es que estoy de uno para otro con el Excel, macho. A ver. Pues en la lista esta hace un mes estaba en el 14 de Griffith. Y a mí me gusta, a ver si era este el que me gustaba. Aclaro, esta es una proyección, los que nos están escuchando, es una proyección del CBS, del NBA, de Sí. quién encajaría en su equipo y cuál es el potencial que tuviera, ¿no? O sea, no es el mock draft que estamos haciendo nosotros, ¿no? Aclarar. Sí, a mí de los pivots el que más me gusta es este, porque casi todos los que hay en primera ronda, pues el típico pivo grandote, que salta mucho, que tiene el balón y te da mataca y tal. Pero es que este además sabe jugar en poste bajo. Yo le veo como Eso mucho más sí. completo. Pasamos al 8. Venga. Sí, por favor. ¿Qué tienen en el 8? Kansas, buena elección. El chico de Kansas, ese sí es bueno. A ver, Este. ¿qué puse yo? Oh, pues está subiendo mucho también, ¿no? Sí, o sea, sí, demostró mucho tanto en el torneo de la NCAA como el Combine. Otro escolta. Bueno, Otro sí. Bueno, cuatro puede años. jugar en Kentucky. No, en Kansas, perdón. Pues mira, tengo aquí apuntado que es 1,96 escolta, 18,8 puntos por partidos, 5,1 rebotes, 1,6 asistencia y mira, 40,9 en triples. Y en Sí. 4 años, ¿eh? 4 años. Sí, jugador de 4 años, portento físico, esta temporada está tirando muy bien. Y tengo apuntado aquí, solo por eso y su atletismo, seguro que es elegido en primera ronda. O sea, Además, que significa que ha jugado 4 años es que te va a rendir casi de inmediato. eso es Y aparte. para un equipo que Aparte. quiera sacar algo de tener ya en rotación, pues sí, la verdad es que de los que bastante aprovechable. Aparte, CBS dice que puede tener una carrera buena de 10 años y quizás no a nivel All-Star, pero o sea, que te va a garantizar puntos, defensa. Perfecto. Lo que pasa es que, por ejemplo, Y. en Pelicans me parece que es un muy repetido ya este cromo con los novatos del año pasado. Y luego Pero con bueno. McCollum Ingram No, también. con los novatos. A ver, te lo digo. Novato. A ver cómo se llama. A ver si los veo. Los Spurs, Mark. Uno Herbert Jones. Ajá. Y el otro que era el de segunda ronda, creo. Pelicans, a ver.
Ah, el de Trey Murphy tercero. Son al final dos aleros muy físicos y tal. Vale. Pues mira, aquí el CBS, concuerdo con ellos. Me da mucho gusto que hayan agarrado a Mark Williams. La verdad. Yo sí puse de nuevo a Mark Williams. Sí. Está bien, lo ocupamos, lo ocupamos. No ocupamos aleros, ocupamos poste, ocupamos interior. Perfecto. Eso es lo bueno. Si te gusta Marvel. Sí, es poste alto, es perfil Capela, pero, o sea, si va a San Antonio, siento que va a desarrollar más el juego ofensivo, porque es más sujeto defensivo, dale el balón abajo, clavarla, alley-oop, pick and roll. O sea, este le abría mucho el espacio a Banchero y a Griffin para hacer los tiros. Sí, el pivote 2-18 es el pivote de Duke. Sí. 11,2 puntos por partido, 7,4 rebotes, 2,8 tapones. No, claro, lógicamente, como casi todos los pivots que están aquí, no tira de 3, 72% en tiros de campo. Y me gusta, muy rápido para su tamaño, buen timing para taponar, buen movimiento en poste bajo, puede convertirse en un Ayton, protector de aro y capaz de crearse sus propios tiros en poste bajo. Le veo con capacidad para ir mejor, para ir trabajando en su tiro de 3, fíjate. Sí, Mira, me si la gusta también consiguen el ahí pivote con de los Spurs, si no consiguen los Spurs, Ayton, Williams, es lo que ocupo. No batallen mucho. también tengo puesto que Okay. tiene que mejorar el pick and roll. Pero bueno, es un chaval joven, con lo cual tampoco. Bueno, Pero sí, sí. eso sí. No estaría mal para vosotros ese. Pasamos al 10. Venga. Pasamos al 10. Ah, canijo. Es Este Jay está Little. arriba. Aquí yo lo Duerme. ponía a los Sixers, pero ok, pero bueno, Es ok. que casi en todas las previsiones salía a final de primera ronda, el 20 y bastantes ya. Me Sí, yo lo sorprende puse que en esté ahí. 23. Es un 3-4, 3 años en la universidad, mide 2-0-1, muy fuerte físicamente. Es casi más un 4 que un 3, pero a lo mejor en la NBA casi te va a tener que jugar de 3. 19 puntos por partido y sobre todo 7,9 rebotes. Yo creo que en la universidad, bueno, ha estado jugando bastantes minutos de 5. Y lo bueno que tiene es que tiene un 37,4 en triples. 2,6 tapones por partido. Así Mira, que este lo fíjate, colocan, perdona, curiosamente los Didi, dijo. en Tancatón lo ponen en el 19 y la lista está actualizada de hace 5 días. Sí, ya te digo, este siempre le ponía el 20 y mucho. Va subiendo también, este yo creo que es de los que Lo va que me subiendo. hace curioso es que tiene potencial para jugar de 2, 3 o 4, o sea, cambiar posición. Eso es lo que dice CBS, ¿no? O sea, 2, 3, 4, o sea, que jugó, o sea, está muy bien. Lo que pasa es que al final, si está ahí en esa Kuzma, gastarte tu pique en este, pues. Luego Hachimura, no sabemos, también. Hachimura también, bueno, no sé. Quizás un 3 más puro necesitaría, ¿no? Ver, vamos a ver qué elegimos para los Wizards. A ver. Yo elegí a Johnny Davis, de Wisconsin. Uf. A ver, Al oh, ah, 11. uff, las Knicks, Socha. A ver, Socha. Este me recuerda mucho a Damon Green, este jugador, el Socha. Sí lo vi jugar mucho en la NCAA. Muy conflictivo el muchacho, sabe pasar muy bien la pelota, puede jugar de power forward. Buen nivel, pero muchos lo tienen como top 10 a él, ¿eh? O sea, como top 10 a Socha. Sí, en el tacatón este, Tancatón está en el 10 para Washington, la posición de antes. Encaja más en Washington, en New York. Pues, es que ya Yo, está por ejemplo, Topping, yo pero. casi debería mejorar quizás este chico para Washington, sí. Sí, Washington encaja más. Venga, Bueno, posición 12. tampoco Nueva York, yo creo que le haría ascos, ¿no? También es un jugador muy atlético, tiene pinta de ser buen pasador, es capaz de correr por el carril central, buen rebotador, defensor, intimidador. Tengo aquí que su porcentaje de tiro
Triple me hace dudar de que te. Por No, está en eso, un y es 29. Draymond Green, es como Draymond Green, o sea, se parece mucho. Claro, es un 29,6 en triples y un 58 en tiros libres. Ya sabes mi teoría. Si no mete los tiros libres, malamente va a ser tirado de triple. Buena teoría. Con lo cual, a lo mejor debería jugar de 5 en la NBA, pero claro, le falta cuerpo para jugar. Yo lo tengo aquí, es una especie de Paul Reed, ¿no? Y tengo que he Dios. puesto que es posible que caiga a posiciones. Y aquí me aparecía a mí en el 10. Y ahí es El 11. el 11. El 11. Yo creo que va a bajar más posiciones, ¿eh? Yo creo que Puede va a tirar bajar este más. chico. Este chico es un 5, pero no tiene cuerpo de 5 para la NBA. Me Vamos al sorprende. 12. Venga. 12. Dios. Bien, Murray. claro. Este sí que me gusta, ¿eh? Pero bueno. Top 4, pero si bien es, si nos escuchas, ¿qué onda? Te falló ahí muy gacho. Muy Sí, gacho. en las previsiones estaba el 6. Sí. No, para mí es 4, pero bueno. Alero de 2,03, 2 años en la universidad, 23 puntos, 8,7 rebotes, 55% de tiros de campo, 39,8 en triples. Un jugador muy completo, bidireccional, buen tamaño, buen atleta, buen defensor, buen atacante, buen porcentaje de tiro, capaz de correr todo el campo con el balón. Bueno, a mí me Líder de parece muy bueno. equipo, Me parece muy líder. bueno este chico. Sí. Es de mis favoritos del draft. Vamos al 13. Trece. Sí, Murray, yo estoy convencido que sale mucho más arriba. Es imposible que caiga tanto. El Al Baldwin, 13. este no me acuerdo quién era. Ok, sí, jugador de Wisconsin, Milwaukee. Rechazó universidades como Duke, North Carolina, Kansas o Kentucky. Ha tenido varias lesiones desde high school y universidad. No es top 3, top 15 para mí. Si no tuviera tenido lesiones, es top 5. Pero muy precipitado también que hubiera ido al draft de golpe. O sea, más con estos porcentajes de 3 para hacer. Es que él juega de small forward, power forward. O sea, no es más small forward, no es power forward. El Patrick Baldwin. La verdad. A mí me extrañaría que se salga tan arriba, ¿no? Y sí, a mí también, porque déjate digo dónde yo lo puse. Porque. En las previsiones estaba el 30, último sitio, último lugar de primera ronda. Oh, yo, No, pues para mí está más bajo. yo hasta ahora lo he visto de las de posiciones finales, pero de segunda ronda, ¿eh? Porque al final es un chico no muy atlético, ¿no? Entonces, bueno. Al final, Yo lo este puse tipo de pick en suele bajar. 40. 40. A mí es 40. Pues no creo que lo coja, Charlotte, a este. Ahí. Acuérdate que Charlo también se aloca mucho. No, no, ya sabes, no se sabe. Pero bueno, Charlo de Charlo. Pero no, no creo que lo tome Charlo, la verdad. En esta posición, ¿no, verdad? No, quizás en más abajito, sí, pero en esta no creo, ¿no? Pasamos al 14. Venga. 14. Jalen Jalen Williams. Williams, muy bueno, Williams. Muy bueno, yo también me gusta, me gusta. Me gusta para Filadelfia, ¿A dónde te 3 años sigue? en la universidad, 2 metros, escolta, alero, 18 puntos por partido, 1,4 rebotes, 4,2 asistencias, 51% de tiro de campo, 39,6 en triples, 80% en tiro libre. De Rápido la anotador, Universidad de Steve Nash. buena visión de juego. Es capaz de fabricarse su propio estilo, buena lectura del juego. Bueno, tengo aquí apuntado que va a salir a la lotería. Y tengo apuntado que hay algunos movimientos que me recuerdan a Harden. Pero Jardín del principio o de Del ahora. principio. Ah. Sí, se parece mucho, o Del sea, ahora no mucho. ofensivamente tiene mucho, mucho, mucho. Es muy bueno, la verdad. Yo lo puse para los Bulls a este jugador como 18, pero probablemente suba porque por lo que ha Yo demostrado, muchachos. le habían puesto de lotería a este, ¿eh?
Tiene buena pinta, chico, este. Vamos con el 15, el último puesto de lotería, ¿no? No, el 14 es el de lotería. Ah, el 14, sí, perdón. Pues venga, vamos con el 15. Sí, es verdad, tenéis razón. No, si no, lo hubiera puesto como no, joda. Ay, sí vi, estás mal de la cara. Sin ofender, si vi, pero no, estás mal. Estás mal. No, no, no. Esto lo ponen en la previsión el 25. No, para mí es top 40, o sea, no, 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 no. Esto lo vi jugar en North Carolina, o sea, en YouTube, y lo vi en Auburn. Y si no fuera por Jabari Smith, Auburn no hubiera ganado las que hubiera ganado, porque este sujeto no es ni top, es top 40. O sea, es bueno, pero ¿cómo me dices que tienes un 20%? Y él juega de power forward también, y le gusta tirar triple. Le gusta tirar triple. Sí, pero tiene un 20% en triples, ¿eh? Es lo que te digo, o sea, no podía ser. Yo al final lo que le, además me parece que es un poquito lento para la NBA, ¿no? Entonces, bueno, a mí me extrañaría, sí, yo tengo que apuntado, me extrañaría que saliera en primera ronda. A mí también, o sea, para mí es top 40, casi 50, o sea, y puede bajar. Y en una segunda ronda, pues cualquier equipo que tenga muchos picks y ya no sepa muy bien para dónde tirar, pues si le necesita algún pivot, pues a lo mejor como hizo Detroit el año pasado, ¿no? Con, ¿cómo se llama? Luke Garza. El tanquito. Ese, Garza. Con Garza. Muy con bueno. Garza. Muy bueno. Pero Garza era un buen tirador, o sea, a diferencia de este. Ah, sí, claro, de Iowa, muy bueno, sí. Entonces, no sé. A mí ya te digo, con lo que dices, por lo menos pick 40 por ahí debería salir. Pasamos al siguiente. Este es un draft que hay mucho pivot, ¿no? Y yo creo que la NBA pues, cada día consume menos pivot. Sí, sí, pasa, sí. Pasa. Oh, top 10 para mí es él. Top sí. 10. Sí, es muy bueno. Muy bueno. Se ve que no, pero jugó en la G League y sí sigo la G League y él sí es bueno. O sea, los triples, no que no tire triples mejor o que los desarrolle, pero lo que es la transición ofensiva es bueno. Jason Daniels es bueno. Las previsiones le dan en como número 7. Así es, o sea, tiene mucha proyección. Muchos. Vamos a ir un poquito ya rápido lo que nos queda, ¿no? Para hasta llegar al 30. Sí, bueno, es otro alero, un animal físicamente también. Duren pobrecito en 17. Ajá. No, no se lo merece. Continuamos. Yo ese salía como más arriba. Oye, párate en Filadelfia a ver quién sale. Tengo curiosidad. Sí, dale, dale tiempo a Filadelfia. Dien, que la verdad no tengo mucho estudio de él. 10, no. 19, Diana Taita y Washington. Muy bueno. En el 20 Spurs. Para Spurs, Johnny Davis. Coméntanos. Coméntanos. Robo, venga, sí, robo para San Antonio si lo toma. Robo. No va a jugar el primer año quizás, pero ahí para el segundo. Pero es muy buen jugador. Johnny Davis en las previsiones le dan el 12. Sí, o sea, es fuera robo. Si cae tanto, a 20 es un robo. Para el 21 a Nerhard. Buen armador. Para el 22, Memphis, Christian Coloco. Ese es buen defensor. Tiene casi el mismo físico que Williams, decente. Bueno. Ya hemos llegado al 23, Ángel. Uf, buena. Es bueno, bueno, es bueno. A ver. No sé si para Ángel, pero para mí encanta. Pues un alero de 1,96, 3 años en la universidad, 13,4 puntos por partido, 5,3 rebotes, 4,4 asistencias y 41,3 en triples. Un jugador bueno, 80% bueno. Tiro libre, muy potente físicamente, buen defensor, buenas manos. Y tengo aquí apuntado que me sorprendería que saliera tan abajo. Aquí donde mi lista está 28 en ese momento. Pues yo en, en la lista que tengo yo mirando ahora mismo, que es la de Tancatón, está sí, el 31. El 31. Pues a mí me sorprende que salga tan abajo. Yo me sale este y yo lo firmo. Si me queda este chico. Yo también lo firmo para los Sixers. Encaja. Al final necesitas un jugador, un buen tirador y buen defensor. Y un buen atleta. Pues, me cuadra, me gustaría.
Venga, el número 24, Jaden Hardy, para Milwaukee. ¿Algo que comentar sobre este chico, rapidito? O... Pues Sí lo otro vi, escolta que está de pero... Knight. Sí, o sea... Este es el típico jugón que se tira hasta las zapatillas. También La bueno, buen neta, sí. físico, muy saltarín, pero bueno, al final tiene que mejorar su tiro de tres. Y Qué bueno, este curioso que chico, los de Ignite tienen mal triple, ¿eh? es que Durante. yo creo que se cogen a los atletas, ¿eh? Casi todos los de Ignite son unos borricos Bestias. físicamente. Este es el que tengo aquí apuntado, que se autoproclamó el mejor prospect del draft. No, Pero y te dijo de... vaciló. Y Pero no te vaciló, dijo no de qué tiene. año. No, 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 ¿de qué año? 2040. No, mijito. Venga, en el No, 25, Jovic, para San no, Antonio. sí. ¿Qué te parece? A ver, es que para mí el 25 no es Jovic, ¿eh? Es Ah, Christian no. Brown de Kansas, pero Jovic. Es que mira, lo que tienen las Spurs es que curiosamente en sus drafts, si tienen más de dos rondas, casi siempre agarran un extranjero, o sea, sí me he dado cuenta de eso. Jovic encaja bien, pero también llevas a, o sea, si en el pick pasado tomaste la misma posición, ya se me hace demasiada misma posición, o sea, porque el pick pasado también agarró un small forward. Pero es un jugador por desarrollar también, pero a ver qué tal. Yo le veo un poquito verde, pues eso, físicamente, pues está muy por debajo de casi los demás prospects de esta de primera ronda, tal. Pero a mí me parece que el tío tiene muy buenos fundamentos, se le ve talentoso, tira bien, entra bien, buen pasador. Lo que pasa es que es un jugador, pues eso, bastante un par de añitos trabajando con él. Mira, pues en el tancatón lo ponen para Filadelfia, en el número 23. No. Me sorprendería, fíjate, lo coja a Filadelfia. Bueno, aunque últimamente ha cogido chicos para Buenas trabajar con cosas. ellos. A mí me gusta, ¿eh? Tengo que reconocer que me gusta el chico. Lo que pasa es que no le veo de impacto Pero inmediato. de Moore a Jovich, pues Moore, bueno, pues sí. Venga, vamos con el 26, que es para Houston, Kennedy Chandler. Lo han bajado mucho este armador por la estatura solamente, pero es muy bueno. Muy bueno. Chandler sí es bueno. Vamos con el Abajo. 27, El que es hermano. Ah, no, es para el hermano de Mobley. Mobley, para Miami. Miami, bueno jugador. Encaja en Miami. Para Warriors, Khalifa Diop, que este es español. Bueno, español, juega en el Gran Canaria. Sí lo he visto y curiosamente he visto que tira de tres. O sea, no sabía, o sea, con lo que mide, mi tira de tres, para Warriors. Nos vemos, qué buen lunes. Es que ha sonado más últimamente para, no sé si me voy a tirar a la piscina, creo que era para Valencia. Ah, va a seguir en ACB. Oh, no, No, perdón, no se sabe, no en se sabe, no Endesa. se sabe. Ah. Creo que estos días de atrás sonaba para Valencia, o sea que no sé si se dirá para ACB o dará el salto. No, no te puedo decir. Ok. No, queda el salto, El hombre, queda el salto. 29. Para Memphis, Tharis Martin. Martín. Wow, y como prospección lo tienen como 75, lo pusieron Sí. 29. No, no, CBS. Hay unos que no encajas mucho, ¿no? No, Martín, Yo este ni para le he mí no está en visto. el draft. No, o sea, yo sí, no. Probablemente fue en la G League. Si no, seguro. Es bueno, pero no, no. Tiro de tres que tiene, no, no creas que. Venga, vamos con el 30 y último de la primera ronda. Jabari Walker Jabari Walker. para Denver. Solo están los 30, si no, no está el otro de No, Sixers, más tengo duda. no, solo están los 30. Ah, bueno, está bien, está bien. Ahí, nada más quería saber, está el otro de los Sixers. Bueno, los Pues que nos sí. escucharon, esto es lo de CBS. Algunos errores, otros aciertos, pero más errores, ¿eh? Más errores. Es raro, ¿verdad? Por lo menos es raro el Sí, orden que muy han raro. puesto.
Sí, porque yo, por ejemplo, yo sí que tengo más o menos visto los 10 primeros, más o menos de los que van a poner en todos los mock draft, y hay mucho jugador que está en el 15 que lo han subido 4 o 5 posiciones, ¿no? Pero bueno. Fíjate, Holder, macho, en todos los lados. Cada vez le veo más el número uno. Y aquí esto le han clavado el 5. No, yo, por ejemplo, el Tancantón le pone el 2. Y yo, por ejemplo, lo de que he visto, no sé si después de Illustrator, también le pone el 2. Y en ESPN también le pone el 2. Vamos, los 3 o 4 que he visto yo, todos le ponen el 2. Y Jabari Smith el número 1. Es que como decimos, si va a Oklahoma, o sea, tiene dos ventajas ir a Oklahoma. Uno, va a jugar mucho. Y dos, casi nadie los va a ver. Entonces, ¿me entiendes? O sea, van a perder mucho quizás, va a desarrollar su físico, esperemos. Y entonces, si la arruina mucho, joder, va a decir, ay, pero Oklahoma, pues Oklahoma, ¿quién va a ver a Oklahoma? No lo ven mucho, pues Oklahoma. Desde que salió Durán y Westbrook, no es tan visto, pues. Pero igual, a ver. A ver qué tal. Bueno, le damos un poquito a los Warriors, al campeonato, Ángel. Venga. Nos haces el resumen Dale. rápido y si quieres te vas, como tú Sí, quieras. bueno, ya. Yo creo que el resumen es rapidito en esta ocasión, ¿no? Salió Boston un poco espoleado con el público y a echar las últimas gotas que les quedaban, a exprimirse. Sí. Consiguió una ventaja de unos 12 puntos, pero bueno, ya al finalizar el primer cuarto ya se había puesto Warrior por delante y hasta el final, pues muy comodito para Warrior, consiguió una ventaja muy cómoda y sobre todo. Fuera de los titulares, en Boston, pues fatal, ¿no? En la segunda unidad. Nadie dio la cara. White menos 26, menos, Richard menos 20 y Grant Williams menos 18. Tengo que apuntar. Con lo cual, pues bueno, el partido, yo creo que ni Boston se lo creía que podía ganar ya. Y poco más, o sea, es que fue. Es lo que hemos dicho. La final fue el cuarto partido, lo ganó Warrior, pues ya ganó el anillo. En el quinto, yo lo comenté en el último programa, que yo había visto muy malas caras ya en Boston, de que habían llegado a su límite, y en el sexto se confirmó. Pero bueno, en el tercer cuarto incluso llegaron a, creo recordar, A ponerse por casi delante, ¿puede ser? empatar, sí, Sí, casi sí. empatar al A final nueve, de tengo aquí la. puesto aquí el gráfico, a final del tercer cuarto a nueve, lo más cerca que estuvieron. Y tuvieron una Madre. máxima de 22 también el tercer cuarto. O sea, mucho se habla de lo de Tatum y sus pérdidas, pero, o sea, yo lo que me di cuenta es de que le ganó a los Miami en el séptimo, fue el séptimo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Cuando se Sí. puso la de Kobe. Y yo dije, o sea, si Kobe quiso copiar a Jordan, pero sacó su estilo, el estilo de Kobe en la actualidad no encaja con la NBA actual. ¿Por qué? Porque son muchos, o sea, el volumen de tiros es amplio y muchas veces el rango de anotación, o sea, que por tiro para anotación no es tan asertivo. Veías a Tatum tirar tiros que no iban, o sea, hizo una pérdida en la esquina, me acuerdo, en la zona, en la de tres, en la esquina, no me acuerdo, en la banca de Boston, la de Warriors, que le hicieron doble team y perdió la bola como si fuera chamaquito, o sea, en vez de pasarlo, por una violación. Pero sí, o sea, si Tatum, yo admiro mucho lo que hizo Tatum, o sea, llegó muy lejos. Pero si Tatum lo que debe hacer no es tanto copiar a Kobe, sino ser Tatum, Tatum, o sea, ser más Tatum, no Kobe, o sea, es la verdad. Pero admiro también a Tatum. Lo que hizo, impresionante. Justos vencedores los Warriors del año. No, Justos. viendo el cómputo general de la temporada, ¿no? Yo no me dedico solo a ver la final, sino justos ganadores o. Vi un meme y te lo voy a compartir. O sea, lo que me acuerdo dice: Curry terminando la licenciatura.
Thompson saliendo con mujeres de Instagram y Green pasándole vacilón y Wiggins formándose una estrella. O sea, resumiendo, esa es la temporada Sí. de Warriors, ¿no? Pero no, sí, absolutos ganadores por se volvieron a demostrar que con Thompson les, o sea, volvió, resucitó Thompson. Wiggins dijo ser el porque es el número uno. O sea, todo le salió, la verdad. Todo le salió. Parecía película. Parecía película lo que hizo Warriors. Sí, al final Pero es que para ganarte tiene que salir todo bien. sí. El Es año que viene. la liga es muy larga, muy dura. Los playoffs son mucho más duros todavía y o te tienes todo de cara o no ganas. ¿Y para el año que viene le vemos otra vez candidato al título o no? Depende quién renueve y qué cosas tomen. Porque Bueno, el año que viene supuestamente Weissman ya lo recuperan, ¿no? Yo a O Warri son el carnet de traspaso. sí que los veo entre los contenders, a Warri. Contender, si no hay lesión fuerte de ninguna de sus tres espadas, sí, porque eso es lo que más me preocupa de Warriors. Pero si no hay lesiones graves, es preocupante, o sea, el hecho de que probablemente otra vez Warriors vayan a otro campeonato. O sea, pero bueno, le hacemos lo mejor. Hombre, a ver, es como todo, si tiene una lesión, pues ya no han tenido la suerte que se necesita para ser campeón. Es Ahora así. ocupamos ver la película de los Sixers. Ocupamos una película de Sixers. Llegamos la de Warriors y ocupamos una de Sixers. Los Spurs pueden esperar. Lo de Sixers, sí. Yo quiero ver a Harden que gane un título. Y Embiid también. Se lo merece. Se lo merece. Y yo creo que Kuminga le va a dar bastante el año que viene también a Warrior. Kuminga. No fue utilizado cuando debió ser utilizado, pero aguas la próxima temporada. Aguas. Porque yo entiendo que a lo mejor el año que viene pues no renovarán a Otto Porter o si le renovan le dejarán ahí en tercera unidad. Ya tienen que dar a Kuminga cancha. Sí, porque de todas maneras el ajuste de sacar a Porter de titular no llega a funcionar, con los Warriors. No. No, lentos, perdido en defensa. No, no. No, se había obligado a los 3-4 minutos a sacar a Looney. Siempre hacía lo mismo. Cuando Sí. pasaban 4 o 5 minutos, me metía otra vez a Looney. Creo que Pues tienen que nada. resolver uno de los puestos de titular, ¿no? Para el año que viene. Wiseman, si está bien, quizás. Kuminga, no sé. Bueno, digamos que tienen cuatro titulares y les falta uno. Siempre y cuando apuesto por Poole, que no parece lo más lógico como sexto jugador, ¿no? Como sexto. Es que Bueno, yo creo que y es difícil, ¿no? Jugar sin un jugador un poco más grande, ¿no? No te voy a decir un 5 como Looney, pero porque a ellos les gusta mucho cambiar los bloqueos y no les gusta jugar con un pívot que sea referencia, ¿no? Pero tiene que resolver ese puesto, yo creo. Es donde han tenido las dificultades en los playoffs. bueno, Wiseman, ¿no? Como estamos hablando. Vamos a ver, porque lleva 2 temporadas y casi no ha jugado. A ver si no es otro tipo top del draft Foden. y se queda en nada. De momento Zion, ah, no, vamos a ver si está. Williams. No, es que casi no ha jugado Wiseman, nada, nada, casi nada. mira, ha jugado 39 partidos en 2 temporadas. 164, 32, ni un cuarto de juegos. Bueno, el año pasado fue un poquito más corta, pero no, me parece que fueron el año pasado 72, sería un poquito más Ah, de media bueno, temporada. sí, o sea, un mes, o sea, muy poquito. Entonces, no sé, es el típico jugador que tiene ya perfil de los que no se quedan en nada. Es muy joven, pero como empieza con las lesiones, uf. O igual, ver si Warriors se da cuenta de que pues no encaja en sistema hacer un trade, o sea, lo más rápido posible, porque Y luego que no para mí funciona. tampoco encaja en el sistema, porque a ver, yo no les gusta jugar con un 5 grandote, y eso que este chico, pues para su tamaño, pues era rapidito y tal.
incluso te tiraba de tres. Pero bueno, los cambios y todo eso, pues los bloqueos, pues no salía muy beneficiado tampoco. Yo creo que no les va el perfil de Wiseman. A mí me extrañó cuando le eligieron el draft. Sí, yo Y pensaba que lo cuando iban a traspasar. claro, yo también. Cuando Igual. le eligieron, digo, pues bueno, a lo mejor lo han cogido porque consideran que es uno de los mejores talentos y tal, y luego lo traspasan. Pero bueno. Yo pensaba que sí, siempre que quieres seguir ganando, no, es lo que siempre hablamos, no tienes tiempo para desarrollar a la gente joven, ¿no? Y yo pensaba que era carne de traspaso, la verdad. Aparte que está trincando pasta, ¿no? Bueno, al ser el número 2. Pues estará con por 8 o 9 millones, ¿no? Mínimo, vamos. Se pone ahí más, yo creo, ¿no? A ver. A ver. Vale, 9,1 este año y 9,6 el que viene. Pero por Y el al tiempo tercero se va a 12. jugado está regalando dinero Es que son también. casi 10 millones. Los impuestos de lujo y tal, es una pasta lo que les está costando Wiseman, ¿no? Y no la han utilizado y han ganado, pues a lo mejor les No, pues conviene intentar sacarle. el Looney, ¿no? A lo mejor Looney sí se va, ocupa el puesto Weisman. ¿No lo veis? Yo sí, pero tiene que entender mejor el sistema, porque si no, otra temporada y se va de traspaso Hombre, frecuente. ha tenido una temporada que está lesionado para estudiarse bien el sistema, ¿no? Ha tenido tiempo para pa Bueno. ver los partidos y empaparse Eso como bien. asistente, pues sí, Claro, tiene. claro. Pues nada. ¿Tienes alguna cosita más? Nada, No, por pues bueno, cierto, el jueves. que a Daniel no se lo he dicho, que ya he visto Hustler, ¿eh? Ya me he puesto el nombre, Ah, ya no lo la ves, pero ya me he vi. visto Bob la Boa Cruz. No voy a decir mucho, pero no, ¿No te gustó la no, peli o qué? no, nada, no, casi no. ¿No te gustó? No. Para mí parece que está entretenida, ¿no? Te voy a decir Sobre todo algo. porque... No sé si a Ángel le gustó porque es de su equipo, o sea, porque sale los Sixers, no sé. Pero, o sea, la historia es muy, o sea, es muy entretenida. Es, Claro, yo veo eso. pero Te tiene pones a cortes de verla... cámara muy raros, muy raros. Eso sí puedo Daniel, tú decir. te pones a ver la película y te mantiene la atención hasta el final, aunque solo sea porque salen muchos jugadores de la NBA, por no sé qué, Ah, sí. Eso sí, por pero los continuos cameos, yo qué sé. A mí, yo me puse a verla y se me pasó, no sé cuánto dura, me pasó oye. volando. Casi 2 horas dura. Oye, ¿ya lo vimos los tres entonces? Sí, tú ya lo Ok, viste, puedo sí. hacer un dato curioso. Sí. Lo firmaron los que perdieron las finales. Si están alguien de los Celtics, un saludo. No sé. Pero curiosamente usa el número 22, ese número está retirado. Ahí la arruinaron lo de los de la película. De la Me di película. cuenta. Sí, dije yo, oye, ese número está retirado, no lo puedes usar. Vale. Lo primero que definí. A ver, tienen algunas cosas que es muy de ficción, ¿no? Yo creo que también Ah, los no, piques con sí. Edward, totalmente de ficción. Sale Doc Yo Rivers, o sea, lee la leyenda. os voy a decir otra cosa. Cuando descubren a Juancho ahí en un En un cancha que hay fuera, barrial, yo en España nunca he visto eso. O sea, no lo sé, a lo mejor lo hay, pero yo no lo he ¿eh? visto. Pero porque eso yo creo que era Mallorca. En Latinoamérica sí puedes encontrar, ¿eh? No te voy a mentir. Sí, hay No, uno que aquí, otro. al menos aquí en Madrid, que es donde vivimos Ángel y yo, aquí en Madrid Yo no he visto eso en la no vida. está eso, no. No, 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 no. Eso de que estén por la noche, además, aquí las luces en canchas de afuera, luces de noche no hay, yo creo que en ninguna cancha. O A ver, sea yo creo que... que como allí en Estados Unidos hay baloncesto en la calle y tal, o sea, a lo Sí. mejor pues, lo han querido extrapolar a España, ¿no? En este caso. Pero bueno, yo no lo he visto en la vida. Entonces, era lo que os decía el primer día, que hay muchas cosas que me parecen de ciencia ficción. Lo Igual que de los piques Boban con que Edward. tiene 22, qué risa. Eso sí me reí mucho después de eso. Que tiene 22 y tiene un niño de 10, ¿eh? Lo tuve a los 12, dije Ah, sí, Marjanovic, yo. Eso Marjanovic. sí Dice, tengo fue lo 22, sí. mejor. Y luego Me dicen que tiene cuentan 18, ¿no? Se creen que tengo un 18. niño tiene 18. Hombre, a mí también me gustó el tema de que salió los jugadores de la selección española, ¿no? Que como que no le Ah, sí, conocían está cuando... Escariolo, sí, ¿eh? Sí. Y además, cuando, bueno, tú sabrás cómo funciona aquí la Federación, Ángel, que es que aquí un chaval que
está aquí en altura, enseguida es detectado. Sí. O sea, que es muy difícil. Aquí en España es muy difícil que un chico, no sé cuánto mide Juancho, 2'8", 2'7", o por ahí, 2'6". Sí, 2'5", 2'6", debe estar por ahí. Pues es muy difícil que se, con 22 años se les haya pasado a la federación, o sea, muy difícil. O sea, o directamente ya no vale, porque ahí la deja. Hay casos, ¿no? Que con 20, 22 años han dejado de jugar al baloncesto, ¿no? O sea, sí, por porque... estudios o X, ¿eh? Pero ya no solo eso, eso, es que ya te bajas un poco de la élite y cualquier chico o chica que son todos, pues tienen muchas más oportunidades en todos los equipos se los rifan porque son altos. Ya no te estoy hablando de nivel Real Madrid, Estudiantes, tal, estoy hablando de cualquier club de Madrid, los jugadores sí, sí, altos tienen mucha más ventaja, aunque no tengan nada de talento, pero al ser altos, pues... Sí, pero bueno, yo entiendo que también en la... Un saludo a Campo Atrás, que nos está siguiendo, que es seguido los Celtics. Yo creo es que yo creo que el tema de que él no juega en ningún equipo porque realmente juega por dinero, ¿no? Sí, yo creo que la primera vez que lo ve el ojeador de Filadelfia, él realmente después está jugando por dinero. Sí, pues porque tiene que juega para vivir, o sea, para mantener. Claro, no, claro, si tú estás jugando en un equipillo X, aunque esté federado, a lo mejor no gana dinero suficiente. Y él necesita pues jugar en la calle y sacar ese dinero para ayudar a su familia, ¿no? Pero bueno, independientemente de las cosas de ciencia ficción que tiene la película, por lo menos desde el punto de vista de España, a mí la película me pareció muy entretenida porque al final, yo que sé, solo por los cameos de todos los que salen de la NBA y tal, sí, sí. A mí me mola verla. Sí. Por eso a mí se me pasó sí me volando. Gustó. Por narrativa, no, nada. Por lo demás, los cameos es lo mejor. Y los chistes, tiene buenos chistes. Pero es que, mira, sí, me dio, ¿sabe qué? Cuando dice, ay, no me draftearon porque me peleé en el draft combine por una tontada, ¿no? Y cortan bruscamente la escena donde se va a subir al avión. Y ya de repente, ya está draftado y ya el otro es asistente. O sea, sí, sí, sí. ¿Y qué? O sea... Hombre, la peli... No te alcanzó el presupuesto, peli... LeBron, ¿o qué? O sea, la peli es que acaba un poco abruptamente, eso sí es verdad. Sí, o sea, eso me quedé con cara de qué. O sea, sí, porque está mucho con el entrenamiento en plan Rocky Balboa. Al final ahí, Rodri, con el de la Vinci, pobre, las de la escaleras por la cuesta, tal, bueno. Sí. Pero está mucho rato con eso y luego de pronto acaba la película, sí. Pero también bueno, enseña un poquito lo que me dio, llamó la atención. ¿Qué es lo que tiene que hacer un scouting, o sea, de un equipo? O sea, te das cuenta, pero no más voy a ver el chaval, o sea, no, o sea, es trabajo y es trabajo no fácil. Además, el primero, el Haas, este es el Barnes, ¿no? De Orlando. Sí, el de Orlando. Sí, 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 sí. Y además me hace gracia cómo se va fijando en todos los detalles, ¿no? Y tal. También me hizo mucha gracia cuando llama a Nowitzki y le dice, ¿tú quién eres? ¿No? Al principio que se queda así. Ah, sí. Pues para demostrarle que es de la NBA, dice, espérate que llamo a alguien, llama y dice, ¿tú quién eres? Bueno, a mí me parece curioso porque es una manera de, aunque esté muy dramatizado todo, ¿no? De cómo una persona, en este caso un poco tal, pues cómo se va los pasos que tiene que dar para llegar al draft, ¿no? En este caso. Así que bueno, es entretenida, sí. Recomendable al menos para la gente. Está entretenida. Yo siempre os he dicho, está entretenida. La puedes verla y la verdad es que te apetece seguir viéndola. No. Y si dura 20 minutos y aún más, y te cuentan lo que no han contado del draft y todo esto tal, también lo hubieras visto, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, chicos, pues yo creo que ya le hemos dado... Bueno, contar lo del jueves. Ah, bueno, el jueves. ¿No? El jueves, sí. De jueves a viernes en España. En México es el mismo jueves. En México es medianoche. Ahí los esperamos también. No, medianoche no. Será a las 9. Por eso, casi no. Bueno, ya en la noche. Ah, ya en la noche, no, la noche, vale. Aquí, en España, a partir de a las 2 de la mañana, daremos el draft en directo. Estaremos un poquito antes para hacer una previa y tal, así que veremos quién está. Si está la Bob, la Boa Cruz, Daniel, tú estarás también seguro.
¿Tú, Ángel, eres Claro. Duda? Yo algún rato creo que estaré, sí. Un raro, a lo mejor estás. Yo Joder, estaré. bro, está en Day 2, ya está. Quedan 3 días y 1 hora, casi 2 horas. Y Carlos también estará ¿A qué desde hora el canal, empieza? desde a las 2 de la mañana. Pues según el Tancatón, ¿No? no. No es exactamente esa Pero hora. deja checo en NBA, o sea, NBA Draft directamente en Google y te dice el horario. 23 de junio. Es que Cuando la empezaría debes. a la 1:30. A la 1:30. Sí, según el Tancatón este, sí. Que luego siempre iba algo de retraso, pero bueno, a la 1:30. Sí, pero bueno, nosotros Perdón, aquí empezaremos es a las 8 de México. Okay. De la noche. 8 de México, que son 4, 2. Claro, bueno, lo tendría que mirar, porque eso lo echarán por el IPAS, ¿no, Ángel? Tú que lo sabes más. Pues no suelen echarlo por el IPAS, ¿eh? El sorteo sí lo echaron, por ejemplo. Ah, también lo pasa ESPN. Bueno, según yo siempre lo está pasando Yo ESPN. el año pasado yo lo vi por Movistar, macho. Por Tenía Movistar, puesto bueno. Movistar y luego pues estaba con el canal en el directo. Sí. Pero en la NBA no lo vi. No lo he visto ningún año, ¿eh? Vale. No, ellos el sorteo sí que lo echaron en directo porque yo lo estuve viendo el sorteo pues en directo. O sea que. Bueno, venga, que nos vamos, que nos enrollamos y Venga. como nos presiona. Bueno, cuando sea, da igual cuando sea el sorteo. Estaremos aquí 15 minutos antes de que empiece. A la hora que sea, de jueves a viernes. Ya está. Y Daniel Resumido. hasta el pick 58, que no hay más. Ah, sí, porque hay 58 gente, no 60 que vamos a andar. Bueno, 58. venga. Venga. A ver, un segundito, que la raid está en ello. Y ya nos Miami despedimos. y los Bucks tienen sancionados un pick de segunda, cada uno. Bueno, venga. Pues chicos, venga, hasta Nos luego. vemos. Venga, hasta el jueves. Jueves. Pues ya está.